Bueno, días atrás en Pilar nos enteramos de una tristísima noticia. En un momento donde la solidaridad de la gente, de todos nosotros, está haciendo mucha falta, ¿no? Y hay gente que es solidaria todo el tiempo, en pandemia y fuera de ella. Nos enterábamos que, entiendo que por una declaración pública, por expresar algo que estaba sucediendo con comerciantes en el distrito, alguien tomó la determinación de eliminar, así de cuajo, al voluntariado, nada menos, del hospital más importante que tiene Pilar, que es el Cirilo Sanguinetti. Con lo cual uno no encuentra, digamos, explicación razonable, madura, seria, del por qué pasan estas cosas, ¿no? Su presidente era, o es, ojalá que lo siga siendo, el señor Alberto, vecino Alberto, Ventura, para más datos, ¿no? Con él vamos a dialogar en este preciso instante. ¿Qué tal, Ventura? El gusto de escucharlo. ¿Cómo le va? Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, buen día. Bueno, nos Sí, puede. acá estamos tratando de superar este mal trago. ¿Nos puede contar qué es lo que pasó, cómo se dieron los hechos en esto del voluntariado del Hospital Sanguinetti? Sí, mira, hace un tiempo ya estaban que nos querían sacar del lugar, bueno, después vino la pandemia y seguimos estando en el lugar. De cualquier modo, aclaro algo. El lugar nuestro era un lugar privilegiado, tiene comunicación con terapia intensiva, todo eso. La molestia de nosotros es que nos sacaron todo para irnos, en definitiva. Está bien que hoy por hoy no vamos a estar dentro del voluntariado por los contagios, por la transmisión, por un montón de cosas que nosotros podamos llevar de gente a gente. Pero de cualquier modo, íbamos cada 10 días, cada semana, Cristian Díez también, vale, otros de los voluntarios también han ido. Yo con mi señora también limpiamos hace unos días atrás, y siempre ofreciendo, ¿no? Lógico, porque habían entrado nuevas donaciones de ropa y todo esto. Pero, bueno, la molestia grande es que no nos avisaron, dicen que nos avisaron, pero a mí nadie me avisó, yo soy el jefe, el Roberto, y si me hubieran avisado me hubiera acercado en el momento. A mí en realidad no me avisó, sacaron todas las cosas a la plaza de estacionamiento, de ahí se derivaron a distintos lugares. Ahora estamos tratando de recuperación de algunas de las cosas que todavía nos faltan, porque tampoco saben dónde fueron a parar, en qué otro sector, esto. Yo te aclaro, yo como voluntario de 20 años lo amo al hospital. Pasa que a veces te pasa esto y, no, y te queda mal parado, ¿viste? Usted Como que yo. llevaba 20 años de voluntario en el hospital sin cobrar un Sí, mango. mi señora, yo más o menos 15, mi señora sí 20 años, el año 2000. Y ella fue jefa más de 10 años, y bueno, después por circunstancias, por un problema, bueno, enfermedad dejó, dejó de ser jefa y bueno, todos me votaron a mí, bueno, sigue quedando. Eso de jefe es uno más. Seguro. Es simplemente el que pone la cara si hay algún inconveniente, simplemente es eso. Seguro. Ahora, ¿no hay más voluntariado entonces en el No, hospital? no, 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 en este momento no hay más. Dicen que por problemas de la pandemia, no sé, pero creo que no va a costar muchísimo volver a entrar. De igual modo, esta pandemia va a ser un poquito bastante Claro, porque larga. la pandemia se viene dando hace más de un año y ustedes Sí, estaban hace un año. colaborando. Sí. Nosotros teníamos cerrado voluntariado por no, pues somos todas personas grandes. Bien. Fuera de dos personas que son más jóvenes, pero después los demás, todos grandes. Correcto. Entonces realmente no íbamos, ya Ahora, habíamos avisado, ¿sí? Sí. Ventura, yo voy a apelar a su sinceridad, ¿no? Que sé Sí. que la tiene.
¿Le siente olor a apriete esto? ¿A represalia? Mira, no sé, no quiero meterme en eso, porque honestamente no sé. Pero el lugar, te voy a decir, era un lugar privilegiado, hicieron un consultorio, y no sé si han hecho comunicación con terapia o eso, para informar a la gente. Uh-huh. Lo que sí real sé es que todos los días fallece gente permanente en el hospital de COVID. Yo estando ayer, antes de ir ahí, vi que salen, y bueno, te vas a servir. Yo, antes que nada, primero al hospital, para que atiendan a la gente, se haga lo que sea necesario. Sí, quiero volver. Yo no siento solo, hay otras personas que lo sienten, yo no, pero honestamente no sé. Ahora, ¿qué labor desarrollaba o desarrolla el voluntariado generalmente? Es todo en sí. Muchos intendentes nos apoyaron un montón. Hemos descubierto placas, hemos inaugurado cosas. Nosotros como voluntarios siempre hemos tenido, no con todos los intendentes o directores del hospital, pero unos cuantos sí, hemos tenido buen apoyo en el sentido de que te reconocen, ¿entendés? Ahora hay los que están puestos, por decir algo, con el dedo, que son un puesto no, nada más, que están un tiempo y se van, eso no te reconocen nada. Bien. Eso para ellos te dicen, no hace falta voluntariado, eso me dijo uno. Uh-huh. Porque el hospital tiene todo para proveer lo que la gente necesita. Ajá. Y es mentira, porque hay 100 camas en el hospital, y de las 100 camas, 99 necesitan cosas. Necesitan un vaso de estar cable, necesitan una ropa. Si hay accidentes, le sacan toda la ropa. O elementos de higiene personal. Todo higiene personal, zapatillas, ropa, peine, dentífico, agua fría, agua caliente. No sé, todo lo que te puedas imaginar lo que le podemos brindar, conseguirle una faja o comprarla entre todos nosotros, como lo hemos hecho para una vez, uh-huh, a un recién operado que no tiene recursos, ¿entendés? Claro. Porque hay mucha gente sin recursos. La gente que tiene recursos no va al hospital, normalmente va a la austral, o seguro, a otro lado, seguro, a una clínica, paga. Ahí va toda la gente que no tiene recursos, entonces el hospital no le puede brindar todo. Ahora, Alberto... Ayudarle a comer, es importante, leerle un libro, leerle una poesía, porque hay gente de todo tipo. Acompañarlo, en general. Claro, sí, acompañarlo en todo. Como hay gente que no se ha querido operar y, bueno, yo hablé con una persona, bla, 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 y te me llevó un tiempo, pero hasta que accedió. Bien. ¿Entendés? Pero cosas como esas historias, todos tenemos, los voluntarios, historias de ese tipo. Y en algún momento así podemos que necesitar. Niños, sí, el reconocimiento de la gente. Ahora, Alberto, ¿no le avisaron en lo previo, pero tampoco después hubo ningún tipo de explicación? No, el tema de la explicación es que la dirección, dijeron que saquen todo lo que había adelante, bueno, ahí caímos nosotros. Sacaron también Acción Social, que estaba adelante, lo pasaron para atrás, cuando está el vacunatorio, y otro consultorio médico también. De ahí adelante sacaron todo, no sé por qué, de ahí no sé, todo lo maneja la dirección. Con el director no pudimos hablar, el director es nuevo, que tampoco lo conozco, pero siempre han cambiado muchos directores. Lamentablemente en el último tiempo cambiaron muchos directores, no sé por qué. Bien. Después van como secretario de salud y si le viene... como el Chabañán, que estuvo de director de salud con otro gobierno anterior, y eso también, venía, mandaba, decía, se hace así, y bueno, se terminó, él es el que mandaba todo. Su esposa... Nosotros que teníamos hace 15 años, 20 adentro en ese momento, y no podíamos ni siquiera discutir, porque no te lo permitía. La señora... Y eso a mí me molesta, sí. La señora Alicia, entiendo su nombre, sí. Era la directora, ¿cómo está? Era la jefa.
Sí, ahora está hablando con otro voluntario, porque no suben la llamada. Bien. Gracias a Dios, hay gente que me apoya y quiere, viste, ver cómo se pueden hacer las cosas, pero bueno, no sé, en este momento, viste, de la pandemia tampoco. Es bueno pelear, sí, siempre he peleado por lo mismo. El gobierno peleó también, nos quisieron sacar definitivamente, y lo luchamos, lo peleamos, hice todo, y no nos fuimos. Seguimos estando en el mismo lugar y seguimos haciendo lo que teníamos que hacer. Toda la gente no es buena. Estamos dialogando. El que es voluntario es voluntario. Ese, porque alguien por ahí te pregunta, ¿y cuánto le pagan? ¿Le ayuda el municipio? No ayuda a nadie, no necesitamos la ayuda. Lo que hacemos nosotros lo hacemos con todo el amor del mundo. Y si necesitan, nos ponemos de acuerdo y si tenemos que comprar, lo compramos. Pero no es que tenemos dinero, ojo, yo no tengo nada. Te habló con vos por esto y sabe cómo soy. Soy como él. Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Alberto? Soy Analía. Sí, bien. Primero, ¿cuántos años tiene usted? 72. 72. Es jubilado, sí. Me imagino. Sí, es el único vivo. Ahora, y el voluntariado, digo. Sí. A ver, ¿qué es lo que hace que una persona de más de 70 años, que sí, ya tendría que descansar o debe haber trabajado toda su vida? Digo, ¿por qué el voluntariado? Porque eso es voluntario, como te gusta, porque ayuda a sentirte mejor, ayudando a la gente. Muchas veces el señor a 20 años puso un sueldo completo prácticamente en el hospital, media mes, y ella ha hecho mucho, mucho por el empleado, por la gente y por todo. Pero todo, los voluntarios lo van a hacer. Ya, yo pienso que, como le contaba recién a Ponce, sí, vos para el voluntariado, para ser voluntario tenés que nacer. Hay gente que le decís, me hace voluntario y que te pagan, que te das nada. Yo me brindo, porque me gusta, porque quiero, porque me gusta ayudar. Y si me pide, si puedo, doy todo lo que tengo. Eso es ser un voluntario, es totalmente gratis, sin fin de lucro. No recibimos dinero nunca. Y hay gente que dice, bueno, yo quiero colaborar, tengo 1.000 pesos. No, yo no quiero el dinero, a mí no me dio una moneda. Anda al supermercado, comprame jabón, papel higiénico, servilletes de papel, vasitos descartables. El dinero lo quiero en cosas, porque me sirve para repartir a la gente. Está clarísimo. Estamos escuchando de todo esto que ha pasado a Alberto Ventura. Sí. Alberto, le agradezco mucho su tiempo y fundamentalmente, ¿sabe qué? Aunque suene extraño, sí, le agradezco su valentía en salir a través de un medio de comunicación y contar lo que le pasó. Yo no hablo mal del hospital. El hospital, te digo, si lo que hacemos con el hospital, con los voluntarios, porque lo queremos, el hospital. Tengo gente importante que también es voluntaria, que tiene para estar en nuestro lado. Pero le gusta el hospital porque le gusta hablar con la gente que va al hospital. No es la misma gente que va a otro lugar importante. Muy bien. ¿Entendés? Entonces, esa gente va a saber que lo que realmente necesita es de abajo, de la nada. Ventura, gracias. Gracias por la nota, gracias por su tiempo y gracias por esas ganas de colaborar con la gente. Le enviamos un saludo. Gracias mucho. Muchas gracias.